Parque Tu Casa, esa cita que ustedes tienen con la vida saludable. Soy Manuela Esteves, ella es Luisa Acosta y hoy juntas vamos a hablar y a conocer más sobre este tema de tener esos buenos hábitos. Vamos a tener unas invitadas súper interesantes y también unos invitados que nos van a aportar mucho a seguir construyendo esta vida. Manu, ¿cómo estás? Feliz, contenta. Hoy un poquito de frío en Medellín. Cierto, eso. Sí. Pero tú eres de las que les gusta más el día súper caliente o también te gustan los días fríos. No, a mí me gusta templadito. Sí. Clima de Medellín en aquellas épocas donde era templadito, era normal, no mucho calor porque en las tardes, yo no sé si televidentes o se les está pasando, que en las tardes el calor es impresionante y hoy tenemos un día muy fresco, muy frío, que también la naturaleza seguramente está diciendo gracias, gracias clima. Así es, y tuvimos también noches muy frías porque tuvimos esa luna llena hermosa que nos estaba iluminando la noche, llenándonos de bonita energía y también moviéndonos energéticamente, ¿cierto? Así es. Les recordamos desde ya la línea telefónica 268-6033 para que nos llamen, para que conversemos. Vamos a tener también unos regalitos, así que anoten la línea telefónica 268-6033. Y más porque hoy traemos unos temas para desarrollar súper interesantes, pero antes de comenzar con los temas, ¿qué tal si empezamos con la frase? O primero los temas. Yo creo que es interesante que los televidentes sepan desde ya cuáles son los temas de que vamos a tocar el día de hoy. Pues, ¿qué tal si hablamos del empoderamiento? Es una palabra que se viene hablando hace mucho rato, pero cómo hacerlo y cómo esto también nos da bienestar. Entonces vamos a tener unas invitadas muy especiales que nos van a hablar de precisamente de esto. Ese tema de empoderamiento es tendencia definitivamente. Sí. Todo el tiempo se está hablando de confianza en uno mismo para ser empoderado en la vida. Y vamos a hablar también de la medicina oriental ventosa, sí. Manu. Las ventosas. Las ventosas son unas copitas que nos pueden ayudar muchas veces al aliviar algunos dolores, pero que sea mejor la doctora la que nos diga para qué va a hacer eso. Vamos a tener una demostración acá, porque ustedes dirán, Manuela, unas copitas, ¿cómo así? ¿Eso cómo funciona? Sí, yo he visto fotos, pero no tengo ni idea. Ahorita vamos a hacer una práctica acá para que ustedes puedan saber más de este tema. Y en las fotos pareciera que fuera una terapia dolorosa. Sí. Pero bueno, ahorita nos van a contar más de esto. Y también hay un tema muy chévere que le va a interesar a todas las personas que tienen mascotas. Sí, ya pasamos diciembre y quizás algunos les dieron de regalito o adoptaron a ese perrito, entonces, pero no me hace caso. ¿Qué hago para que me haga caso? Porque quiero que sea bien educado. Entonces también vamos a tener una persona que nos va a contar cómo se hace esto, cómo premiarlo, cómo regañarlo. Entonces también me parece que es especial. A mí me encantan los animales, me encantan los perros, así que también estoy esperando mucho esa sección, esa parte de Mi Parque, Tu Casa. Y como lo dijiste ahorita, empecemos con la frase del día. Ahora sí, la frase del día. Trabaja duro, ten mente positiva y levántate temprano. Son las claves para tener un gran día. Yo creo que esta frase nos conecta perfectamente con el primer tema que vamos a desarrollar hoy aquí en el programa, porque cuando uno trabaja duro, cuando le pone la buena energía, cuando se empodera de la vida, pues todo es más fácil. Cuando uno tiene amor por lo que hace, de verdad que todo fluye mejor, pero también fluye mejor cuando nos empoderamos y eso nos produce mucho bienestar. Entonces saludamos a esta hora a nuestras invitadas. Adelante, está con nosotros entonces Adriana Ríos, diseñadora de modas, y Natalia Arboleda, directora de Mujeres In. ¿Cómo están? Bienvenidas a Mi Parque, Tu Casa. Muchas gracias, Manuela, y muchas gracias, Luisa, por la invitación. Chicas, bienvenidas. Estamos hablando de empoderamiento y cómo esto nos trae una vida saludable. ¿Cómo así? ¿Cómo funciona esto? Mantén tu sueño vivo. Esa es una de las principales herramientas a la hora de empoderarnos, a la hora de conectarnos con nuestro interior y sacar adelante cualquier idea. Yo siempre he pensado que cuando tú logras conectarte con tu interior, con lo que quieres, con lo que deseas alcanzar, puedes lograr cualquier cosa en la vida, no hay nada imposible. Lo hemos escuchado muchísimo y gran parte de eso hace parte de nuestra salud emocional, nuestra salud mental. Como lo decía ahorita Luisa, hemos escuchado mucho el tema de empoderamiento, pero para poder empoderarse hay que tener una sanación, primero que todo una sanación emocional para poder contextualizar lo que quieres lograr. Ahí mencionas algo muy
muy interesante que yo manejo mucho con mi bebé, que es el tema del conocimiento de las emociones. Sí. Todos los seres humanos, digamos que nuestros padres, abuelos, tal vez no hablaban mucho de sentir las emociones, de reconocerlas, de lo importante que es, si estoy triste, darme permiso de sentirme triste. Hablemos un poquito de esa relación también de las emociones con el empoderamiento. Es súper importante lo que dices, porque nosotros desde Mujeres In hablamos de la integralidad de la mujer, y es como nosotros podemos empezar a trabajar en una sinergia en nuestro mismo cuerpo, porque como mujeres empresarias nos metemos en el cuento de que estamos empoderadas, y es totalmente válido, pero también se nos hace a un lado la parte de sentir, de que no podemos sufrir, de que no tenemos que ser fuertes, que todo lo podemos. Entonces, a través de Mujeres In, lo que hacemos con las mujeres es llevarlas a tener un conocimiento desde el interior hasta el exterior, manejando toda la parte integral de la mujer. Muchas veces no reconocemos la historia que hay detrás de cada mujer, y cuando nos empoderamos y entre todas ayudamos a la otra que salga adelante, a que tenga esa fuerza y en que todas podamos tener esa salud mental, esa paz mental, esa tranquilidad, entendemos que todas podemos salir adelante y consiguiendo ese bienestar, pero también hay que reconocer que viene una historia y que esa tela por contar que ustedes también han manifestado y donde hacen esa unión para que todas podamos salir adelante, hace parte de ese proceso de sanación. Hace parte del proceso de sanación. Una de las premisas que vengo contextualizando dentro del grupo de Mujeres In es: detrás de cada mujer hay una historia, y detrás de cada historia hay mucha tela por contar. Mucha tela por contar se refiere a poder sanar cada una de las emociones que tenemos, poder contextualizar cada una de las situaciones de nuestra vida para poder proyectar cualquier tipo de sueño. Entonces, detrás de cada emprendimiento hay una experiencia. Esa experiencia es la que realmente nos conecta con nuestro consumidor. No sé si han escuchado mucho en este momento que incluso te llama más la atención a la hora de comprar un producto, la experiencia que hay detrás del producto, que inclusive el mismo producto como tal. Uh-huh. Entonces, la mejor manera de conectarnos, generar una conexión con nuestros consumidores, es poder vender una historia, conectarnos con la historia de la vida personal. Ahí estamos viendo, Manu, unas imágenes que nos generan como confianza, tranquilidad, libertad, ese poder que han logrado, digamos que a través del empoderamiento, muchas mujeres demostrarse reales, demostrarse en mujeres con muchas capacidades, pero también con muchos miedos. Hablemos también un poquito de eso, de cómo las mujeres y en general, inclusive los hombres, han logrado traspasar esas historias de la niñez, esos momentos difíciles de su vida, y han enfrentado esos momentos difíciles trabajando el empoderamiento y la confianza en sí mismas. Es impresionante cuando nosotros vemos cómo nuestra historia y cómo todos los antecedentes que traemos desde la niñez hacen lo que hoy día somos nosotros como personas, y cómo venimos con patrones repetitivos que ni siquiera logramos ubicar en muchas veces el por qué tenemos comportamientos que no son nuestros o que creemos que no son nuestros. A través de este trabajo de Mujeres In y de ver cómo una mujer apoya y apalanca a la otra, hemos visto cosas hermosas y maravillosas de sanación, y hemos visto cómo la mujer, cuando brilla por dentro, hace que todo el exterior sea mucho más hermoso. Y es también lindo y gratificante ver cómo una mujer levanta a la otra. Y en las sesiones de fotos que tenemos en Mujeres In, que tenemos desde una modelo profesional hasta una niña que está arrancando, ver cómo una apoya a la demás y cómo toda esta parte de la autoestima también hace que nos sintamos más empoderadas, con más fuerza y con mucho más amor para transmitir a los demás. Muy bien, también tenemos un gráfico donde también exponemos cómo se puede tener una vida saludable a través del empoderamiento. Ahí lo tenemos, y dice que esos tips de una vida sana a través del empoderamiento es: primero, hacerte cargo de ti mismo. Segundo, aprender a no querer controlar tus emociones. Mantén tu sueño siempre, siempre vivo. Detrás de cada historia hay mucha tela por contar. Si se quiere tener éxito en cualquier cosa, debes comprometerte 100% con ello. La meditación y tu diálogo interior son de gran importancia. Muy bien, señoritas, ese mensaje final para que esas personas entiendan que el empoderamiento es salud. No hay nada más importante que es reconocerse a sí mismos, es poder conectarse con esa niña interior.
poder dialogar día a día desde que te levantas, agradecer por lo que tienes a diario. Entonces, cuando tú reconoces lo que quieres y lo que eres, pues logras empoderarte y conectarte. Hay muchos sí, hay muchos no en el camino. Es poder conectarnos y decir, no importa cuántos no tenemos, vamos por el sí. Adriana, Natalia, muchas gracias por acompañarnos aquí en Mi Parque, Tu Casa. A ustedes, muchas gracias. A ustedes por la invitación y bueno, espero que todas las personas se conecten con esa parte interior. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Mi Parque, Tu Casa y ya regresamos con más porque vamos a hablar sobre las ventosas. ¿Qué es eso? No se muevan para que lo conozcan. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa, porque seguimos con buenas recomendaciones. Patti, bienvenida nuevamente, ¿cómo estás? Manu, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo un saludo muy caluroso, o más bien frioso, para todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Te fue muy bien ayer, porque veo que regresaste y seguimos con el mismo producto. Cuéntame de qué se trata para esas personas que se están conectando hasta ahora con Mi Parque, Tu Casa. Claro que sí, ayer fue un día maravilloso y esperamos que hoy también va a ser mejor, pero muchas personas quedaron sin esta promoción, Manu. Sí. Vamos a hablar sobre la crema espigmentadora o blanqueadora para todas esas zonas como difíciles de que nos tenga una piel muy sana y muy bonita. Sí, hay unas partes del cuerpo que se empiezan como a manchar a través, no sé, productos que nos aplicamos y empiezan a pigmentar la piel. ¿Qué podemos hacer? Sí, señorita, mira, tocaste un tema súper importante y es que cada vez es más frecuente que tanto hombres como mujeres, porque recordemos que el producto es para ambos, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Nos preocupamos porque decimos, esto definitivamente es para ir al dermatólogo, pues no es así. Tampoco vamos hasta ese límite. Lo más importante es que reconozcamos primero esos malos hábitos que nos llevan a tener esas pequeñas manchas en la piel. ¿Qué puede generar eso? Una mala alimentación, puede ser por herencia, puede ser porque las fricciones al caminar van despigmentando la piel. Puede ser por usar ropa demasiado ajustada, sí. Exceso de sudoración, que también eso implica que tenga en esta zona de la axila más que todo muy manchada, y por abusos en las medicinas, en el tabaquismo, o sea, son infinidades de cosas. Pero entonces vamos a hablar, Manu, ¿cuáles son esas zonas que más se focaliza este tipo de manchas? Ok. ¿Cuáles creerías, Manu? No, pues yo creo que la más común puede ser la axila. La axila. El cuello, o sea, ¿quién lo va a creer? Los codos, todo lo que tiene articulaciones, como las rodillas. Para nosotras las mujeres, esta parte de la línea del busto. Sí. Y sobre todo, como decías tú, las axilas. Sí. Imagínate, entonces, ¿qué debemos hacer? Pues viene Domino Natura con este excelentísimo producto que tiene a base, o sea, es hecho a base de frutas naturales. ¿Qué contiene? Colágeno. Sí. Que recuerda que el colágeno es el que nos hidrata la piel. Tiene extracto de leche, que lo que hace es suavizar y darle un mejor aspecto. Y control UV, o sea, los rayos solares, y evita futuras arrugas. Que recuerda que es una arruga, es una deshidratación. Ok, perfecto. ¿Listo? O sea, que tenemos la solución y sobre todo para esas zonas tan manchadas que las personas dicen, llevo luchando mucho tiempo con esto, la tenemos. Exactamente. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? Es muy sencillo. Lo más recomendable es en la mañana, antes de vestirnos, o sea, después del baño, o en la noche. Es muy fácil. Recuerden, con las yemitas de los dedos, aplicamos sobre las zonas donde están más afectadas, dejamos reposar para que vaya actuando. Recordemos que esto es un tratamiento que se puede aplicar en el día y en la noche. ¿Quiénes lo pueden usar? Cualquier tipo de personas, cualquier tipo de piel, hombres y mujeres. Ok, perfecto. ¿Y con una sola cremita me funciona o eso depende de qué? Mira, eso depende mucho como de la intensidad de la mancha. Ok. Pero para eso está antes de prevenir donde se vaya generando la mancha. Sí. Para que no se vaya como expandiendo, pues por decir, las manchas, ¿cierto? Bueno, Domino Natura nos trae la siguiente promoción. Una sola caja de esta crema desmanchadora cuesta $79.900. ¿Una sola? Una sola. Okay. Una sola.
pero solo por hoy. Recuerden que las promociones son limitadas. Entonces, no solo te vas a llevar una, sino dos por los mismos $79,900. Y aparte tenemos este bafle que es reproductor, tiene memoria micro CD, USB, sirve para reproducir el sonido de las películas o para conectar su música, es ideal para un regalo. Entonces, miren, no solo una, sino dos más el bafle. Por los mismos $79,900, llamando ya mismo las 30 primeras llamadas al 322-7172, al WhatsApp 300-448-8689. Domicilio gratis hasta la puerta de su casa, llamando ya mismo. Bueno, vamos a retomar entonces. ¿Una sola cajita cuánto me cuesta? $79,900. Pero hoy las primeras 30 llamadas se van a llevar, ¿cuántas cajitas? Dos más el baflecito. Ese es el regalo. Ese es el regalo. O sea, el regalo es una crema más el bafle. Muy bien, perfecto. ¿Y me vas a cobrar el domicilio? Nada, absolutamente nada. Domicilio gratuito hasta la puerta de su casa, marcando ya mismo. ¿Y las redes sociales? @dominos.colombia. Y nuevamente el teléfono. 322-7172, WhatsApp 300-448-8689, marcando ya mismo, promoción limitada. Muy bien, Pati, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa, buenas recomendaciones y seguimos, por supuesto, con más. Continuamos con Mi Parque, Tu Casa. Yo ya tengo por acá a nuestra siguiente invitada para hablar, Manu, de las ventosas. Sí. Que ya nos habías dado una introducción ahora, que son no, unas No, pues chupitas. A ver, o sea, yo lo que conozco y lo que uno ha visto, pues como que en el medio es esas copitas que, como tú lo dijiste también, se ven como un poco dolorosas, pero que sea mejor nuestra invitada. Así es, y por acá ya nos está acompañando entonces Alejandra Sánchez, médica cirujana, magíster en medicina tradicional china y acupuntura. ¿Cómo estás? Bienvenida a Mi Parque, Tu Muy Casa. Muy bien, muchas gracias por la invitación. A ti por acompañarnos. Hablemos de qué se trata esta terapia, en qué consiste. Bueno, las ventosas son una técnica de la medicina tradicional china. Por medio de succión en la piel hacemos que se mueva el sistema circulatorio y también mejoramos la parte energética, damos vitalidad en la energía. Se utilizan unas copitas, las copitas que estaban más tradicionales son de arcilla, de barro, de cristal, y ahorita ya tenemos unas más modernas que son de plástico con bomba de succión, peritas con goma y neumáticas y magnéticas que también se están utilizando. Muy bien, yo creo que es el momento para que las personas conozcan de qué le estamos hablando, porque ahí ya tenemos las copitas para que podamos mostrar cómo funciona. ¿Quiénes podrían hacerse esta terapia? Porque uno creería, pues no sé, de pronto para personas jóvenes o con alguna patología o algún síntoma que esté presentando, ¿quiénes podría ser? En general se la pueden hacer todas las personas, porque okay. Esto de hecho también tiene un efecto de relajación que ayuda con las contracturas a nivel muscular. Igual todos siempre cargamos un poco de tensión en la parte de la espalda. Sí. También ayuda para la parte del insomnio. Los pacientes que tienen sí, el sueño. Ay, ayuda. ¿Y cómo se relaciona el tema de las ventosas y hacer esto con el insomnio? Al relajar. Y también desde la medicina tradicional china nosotros pensamos que mucha relación hay en insomnio con la parte circulatoria y el punto fundamental de la ventosaterapia es que activa el sistema circulatorio. Perfecto. Cuando rompe vasitos empieza a activar todo el sistema de la sangre. Ah, inclusive en lo que leí, doctora, era que este tipo de terapia ya la hacen también para las personas con fibromialgia, que ya les había compartido acá que mi mamá tiene esa enfermedad, entonces es una forma también de trabajar esos dolores y esas dolencias también por el tema de la circulación. Así es, o sea, las enfermedades circulatorias y las enfermedades que produzcan dolor, porque esto tiene un efecto analgésico. Entonces, fibromialgia, migraña, artrosis, artritis, cervicalgia, dorsalgia, lumbargia, todo tipo de dolor en general mejora con las ventosas. No es invasivo y además entonces no duele. No. Se cree que duele porque se no ven es doloroso. No, lo que pasa es que es como que impresiona, sí. Pero en realidad no hay dolor. Entonces, doctora, acá tenemos a un compañero de acá del programa que nos hizo el favor de estar acá para que hiciéramos el ejemplo. Entonces, ¿cuál es el primer paso que empieza a suceder con estas ventosas? Hay varios tipos de terapia, ¿sí? O sea, hay varias técnicas. Les voy a hacer primero la ventosa corrida. Con fuego, que esa es la tradicional. Aquí vamos a aplicar un poquito de aceite, Juan Camilo, que no te asustes.
Esto es un aceitico simplemente corporal, yo lo voy a poner para que la ventosa deslice y lo que hacemos es una mechita, con la mecha sacamos el oxígeno que tenga la ventosa para que ella succione y se pegue a la piel. Okay. Cuando se pega y empezamos a moverla, hacemos un efecto que activa el sistema circulatorio. A ver que por aquí, como está venteando un poquito la mechita, ya ahí cogió. Entonces esto, como ven, se pega a la piel, pero él siente como si yo estuviera haciendo un masaje. O sea, realmente... ¿La ventosa viene siendo esa copa? Esta es la copita. Okay. Esta es la más tradicional, que es la de cristal. Uh-huh. Como les conté ahorita, pues hay de bambú, de arcilla, de otros materiales, pero esta, digamos, es la que más utilizamos. A mí esta técnica es la que más me gusta porque tiene mucho efecto energético. Entonces, al ayudar en la parte energética, hacemos un tratamiento más interno. Se habla inclusive a propósito de la energía, es que este tipo de terapias es para calmar esos dolores que nacen después de uno como perder la energía o descuidarla. Sí, nosotros tenemos unas teorías desde la medicina china, la más importante es la teoría de los cinco elementos, no sé si lo han visto, madera, fuego, metal, tierra, agua, la teoría del yin yang, y todo es con energía. Okay. Entonces esa energía o se baja o se estanca o se aumenta y con eso empezamos a presentar patologías que esto ayuda también a moverlas y en las contracturas y los dolores yo también hago tratamiento, digamos, en la zona para ir aflojándola con la ventosa. Esa entonces les mostré, es una de las técnicas que es la corrida y la que les decía que es como masaje. Hay otra que es la técnica fija, entonces yo pongo las ventositas con fuego y las dejo ya en una zona específica. A mí me gusta ponerlo en los puntos Chu, que son unos puntos ancestrales de la medicina china, que ayudan en la parte energética y que de hecho están relacionados con los órganos. Entonces tenemos riñón, hígado, vaso, corazón y pulmones. Esta es la parte que a uno le impresiona, mano. Sí, esta es la parte que uno dice, no, eso tiene que ser súper doloroso. Cami, con una... ¿Te está doliendo? No está doliendo. Esta se aflojó. No duele. Y no diga pues que... No, mentira, no, pero la verdad, no duele lo que les decía, impresiona pues un poco, pero ¿ahí qué sucede cuando la ventosa está como succionando? Porque vemos que al principio no estaba haciendo esto la piel y ya la vemos un poquito de otro color. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la reacción que tiene con la ventosa? Ella rompe vasos y entonces al romper vasitos es cuando está moviendo el sistema circulatorio. Ahí es cuando está funcionando. Ese es el efecto mayor. Mueve el sistema circulatorio, sistema linfático, entonces ayuda con el drenaje. Uh-huh. Y como por ahí también están las células inmunes, también ayuda en la parte de las defensas. Doctora, ¿cuánto dura una sección? Las secciones generalmente duran entre 3 y 10 minutos, pero estas técnicas son técnicas complementarias, entonces la idea es que se complemente con moxibustión, acupuntura, y ahí sí pues las terapias son de aproximadamente una hora, y, o también con algunas de las otras medicinas. Yo hablo más de la medicina tradicional china, que es la mía, pero hay otras medicinas alternativas que también tenemos, digamos, dentro de los sistemas médicos, terapia neural, osteopatía, quiropraxia, homeopatía y homotoxicología, y también van muy bien cuando se combinan con este. Y esta ya es la más moderna, que es la que impresiona un poco más. Juan Camilo y yo ya hablamos ahorita y le conté los efectos, que no son adversos, sino que son efectos deseados. Nosotros esperamos que quede quimosis, es que quede un moradito en la zona donde yo la pongo. Estas, como son con bomba de aspiración, pues jalan más. Entonces, ahí voy a dejar a Juan Camilo como un pulpito, pero muy relajado. ¿Y qué pasa después con esos moretones, por así llamarlos? O sea, ¿en cuánto tiempo se quitan? Si, por ejemplo, las mujeres y más si trabajamos en el medio, queremos de pronto hacernos esta terapia, pero tenemos que contar con cuánto tiempo de que van a permanecer esos moretones ahí. Las equimosis generalmente duran 2 semanas, que es como el tiempo que se demora cualquier morado en sanar. Yo a los pacientes lo que les digo es, me cuentas cuando vayas para la playa, cuando estés de pronto con un vestido escotado, claro. Esos días no hacemos ventosas, aunque ahorita están muy de moda y pues lo que buscan la mayoría es lucir sus morados. Sí, okay. Lo quieren así. Si una persona mayor que podríamos decir que su piel es un poco más delicada,
que tenemos de las arruguitas y que puede ser una piel más sensible, ¿se podrían hacer esta terapia? La verdad, yo utilizo, por ejemplo, esta técnica mucho más en las personas jóvenes, en los que ya llevan cierto tiempo de tratamiento conmigo, entonces ya han recibido la ventosa del tipo corrido y quienes hacen ejercicio. Okay. Las personas de más edad me gusta más la ventosa energética, que es la del masajito, y esa no tiene ningún problema, okay, ni les deja tampoco equimosis ni morado. Listo. Perdón, Luis, ¿qué enfermedades puntuales has visto esa evolución y has visto que en este momento, si estamos hablando para las personas, pues los adultos, o estamos viendo personas mayores, que realmente haya podido ver una evolución, no sé si con el tema de dolor, sino con el tema de dormir mejor, pero que hayas podido decir funciona perfectamente porque lo he podido evidenciar? Fibromialgia, cervicalgia, dorsalgia y lumbalgia, o sea, las patologías que son de dolor específico en la zona inmediatamente, porque esto tiene efecto mecánico. En las alteraciones de la sangre, también mucho. Eczema, psoriasis, dermatitis, alergias, urticarias. Con las urticarias, de hecho, trabajo con la acupuntura, pero la que tiene más efecto ha sido la ventosa. Y en los pacientes que les contaba ahorita que realizan ejercicio, la terapia pre y post entrenamiento, porque esto mejora la recuperación corporal, entonces ayuda a que tengan más fuerza también a nivel de la espalda y en las otras zonas. Alejandra, perdón, tranquila. ¿Quiere decir que en la primera sesión de una se sienten los cambios? Sí, desde la primera sesión ya empieza a sentir la persona la espalda un poco más suelta y empieza a ver que hay más relajación. Ok, termina la idea, que ahí yo la interrumpí porque estaba pensando en eso precisamente. Claro. No, ya lo que iba a decir en ese momentico era que en la armonización energética, porque hay personas que están sanas, que no están buscando hacerse esta terapia porque tengan alguna dolencia, cuando quieren armonizar energía, entonces lo que hacemos también es a tonificar esa parte energética con las ventosas. Doctora, ¿quiénes no podrían hacerse esta terapia? Para que esas personas digan, bueno, me gusta, pero si usted nos dice quiénes no, ¿cierto? No sé si por un tema de piel o no sé si hay alguna patología que diga no es conveniente hacérselo, pueda decir, bueno, ya sé que por ahí no me puedo ir, pero habrá otras terapias de la medicina china que me pueden ayudar. Cuando hay lesiones en el punto donde se va a aplicar la ventosa, no es recomendable. Okay. Igual estamos poniendo aceite, estamos haciendo movimiento y manipulando la zona, entonces es mejor dejarla quieta. Entonces digamos que en esas enfermedades de la piel que comprometen la zona que voy a utilizar. Sería como la única. El resto depende del diagnóstico energético, porque nosotros en medicina china hacemos un diagnóstico de energía y lo que hacemos es buscar si el paciente tiene esa alteración de deficiencia, exceso, o si tiene el estancamiento energético. Muchas veces en los excesos de energía tratamos de no poner con ventosas, pero eso ya lo decide el médico y ya le escoge si va a hacer alguna de las otras técnicas como la acupuntura. Bueno, y ahora, ¿cómo se quita? También entonces para terminar como esta parte de la terapia y mirar cómo finaliza. Esta es fácil, simplemente aflojo. Yo, la verdad, hoy las puse suave, uh-huh. Juan Camilo está empezando. Luego con los pacientes a veces sí las pongo más fuerte y ellas jalan un poco más y la equimosis queda más morado. Estos rojitos que él tiene, como no quedó equimosis como tal porque no las pusimos muy fuertes, se van a quitar en 2-3 días. Muy bien, Camil, si quieres te sientas mirando hacia acá, hacia adentro, hacia el parque para que se pueda ver. Exacto. Él tiene el aceitico ahí. Súper nuestro modelo, muy juicioso. Ahí estamos viendo como las marcas que deja de alguna forma. Así que recordemos es, yo quito el aceite. Que a los 2 semanas se puede retirar, pues ya se disminuye el color y no es contraproducente tener eso después de las ventosas. No, de hecho no lo llamamos un efecto adverso, okay, porque es lo que esperamos que suceda, es simplemente que le contamos al paciente antes de la técnica, va a tener una equimosis o un morado y ese morado va a durar aproximadamente 2 semanas. Perfecto. Alejandra, recuérdanos dónde te podemos encontrar. Yo trabajo en la clínica Las Américas y soy la bioenergética de allí, estoy en varias de las sedes en Arcadia, en City Plaza y en la 80. ¿Alguna red social? @ acupuntura Alejandra Sánchez en Instagram. Maravilloso. Muchas gracias, doctora, por darnos más de este tema, explicarnos y quiénes lo pueden utilizar. Muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Gracias por la invitación. Muy bien, vamos a hacer otra pequeña pausa y regresamos con más. Juan, usted tiene una mascota en casa, tiene un perrito y está muy cachorro y quiere saber cómo educarlo, ahorita se los contamos. No se muevan.
Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. De Mi Parque, Tu Casa. Y si ustedes tienen un cachorro y se están preguntando cómo hago para que, bueno, todos los cachorros son necios, pero cómo hago para educarlo, cómo hago para que no solamente me obedezca cuando le muestro, por ejemplo, la correa que le indica que vamos a salir a pasear, por ejemplo, la única manera que él está ahí moviendo la colita, preparado, preparado para salir a dar el paseo. Manu, ¿no te ha pasado? Bueno, nosotras tenemos gatos. Lo que pasa es que yo tengo gatos, pero claro, toda la vida se perros, ese movimiento de cadera aquí en directo, por favor. No, sí he tenido perros, pero realmente me ha ido muy bien porque en mi casa siempre, toda la vida, entonces es como que sabemos cómo adiestrarlos de alguna forma, pero siempre hay que aprender y hay unos personajes. ¿Qué me va a decir? Es que yo relaciono ese entrenamiento a los perros con el entrenamiento que uno le hace a los hijos. Porque desde muy pequeñito es como que uno, si le enseñas ciertas cosas todos los días a la misma hora, por repetición, pues yo creo que se coge más fácil como ese tema de en este caso, entrenamiento, en el caso de los niños. Pero que sea el experto, Mauricio Valencia, él es entrenador, adiestrador, zootecnista, magíster, es un hombre que respira y vive por este tema. Y nada más le estaba diciendo, en mi casa queremos que entre a la familia un cachorro, pero no tenemos ni idea cómo hacerlo. Precisamente, si a usted le está pasando, escuche y entienda esos tips que vamos a tener hoy en Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo estás? Hola, muy feliz de estar nuevamente aquí en el canal Telemedellín, estar con Molly, con Happy, acompañándonos en este día. Hay algo muy importante con el tema de entrenamiento. Hay una diferencia grande entre adiestrar, entrenar y educar. Okay. Entrenar es repetir y repetir y repetir acciones. Entrenar. Yo entreno this dog, ¿cierto? Adiestrar es hacer que mi perro piense qué es lo que debe hacer para obtener un beneficio. Y educar es todo lo que enseñamos en casa para que ellos no hagan daños, ¿cierto? Por ejemplo, Happy Ben, mira, sentadas. Yo puedo hacer que Molly, por ejemplo, empiece a ladrar. Ladra, ya. Muy bien, y ahí le doy un premio, ¿sí? Ok. Le digo a Happy que espere, espera. Ok, busca. Muy bien, y ahí se ganan un premio. Entonces, cuando el perro trabaja la mente, trabaja el cuerpo y genera una estabilidad física, mental y emocional, van canalizando la energía y lo hacen basado en este proceso de adiestramiento, ¿cierto? Mauricio, entonces, maravilloso, y ahí se ve muy fácil, pero entonces, digamos que me llega un cachorro de un mes, dos, bueno, se supone que a partir de los 2 meses es lo recomendable. Me llega de 2 meses, ¿y cómo empiezo entonces todo este proceso de educación? Bueno, lo primero que hay que hacer es educar a las familias, ¿cierto? Normalmente pensamos que hay que trabajar el perro. Sí, ellos aprenden en 2 minutos todo lo que le quieras enseñar. Informar. Pero realmente lo cuánto? Más... En dos entonces, minutos lo que le quieras enseñar. Vos. Pues porque ya, 2 minutos uno tiene que repetir y repetir y repetir. Y ya el resto de la clase es para los dueños, para que aprendan cómo comunicarse con los perros. Ahí esa está el es tema. Mi tarea. Ojo, que ahí está el tema y está la clave de lo que tenemos que aprender hoy. Porque entonces él me decía, es que yo en un día yo le puedo entrenar al perro. El tema es, tengo que enseñarles a usted, dueño, amo, padre del perro, cómo hacer para que funcionen los mandos que le enseñé para que eso funcione. Entonces, tenemos que entender mucho qué tenemos que tener nosotros para poder empezar ese proceso de entrenar al perrito y que nos haga, por supuesto, caso. Bueno, lo primero es la comunicación. ¿Sí? Normalmente nos han enseñado que para hablarle a los perros hay que hablarles en palabras fuertes y sonoras. Sí. Sit, flat. Y esto está mandado a recoger. Yo le puedo decir a ellos, caballo, mira, Telemedellín, lo mejor. ¿Sí? Y o ellos, sea, no es la palabra, es la acción. Yo le puedo decir, mira, la mano, muy bien. O le puedo decir, caballo, hey, caballo, bien. Va a hacer, ok. ¿Sí? Porque realmente a ellos no les interesa lo que uno les dice. Happy Ben. Pues, por ejemplo, Happy, yo puedo hacer que se siente, ¿sí?, que se acueste, que espere. Ok. Entonces, ¿cierto? Es una y lo puedo hacer sin decirle nada. Entonces, ¿señas? Lo más importante es primero enseñarle las señales. Cuando ya el perro aprendió las señales, empiezo a introducirle la orden verbal. Ya.
Y después, cuando aprendió la orden verbal, empiezo solo a trabajar la orden verbal. Por ejemplo, así. Espera. Tráelo. Ay, muy no, bien. No, no, no. ¿Sí? Bueno, entonces, pues tenemos que traer dos juguetes hoy, pues, para los dos. Pero bueno, pues precisamente hoy queremos a ustedes como motivarlos, incentivarlos a que adopten, a que tengan ese animal de compañía, esa persona, cómo cambia cuando tiene a estos felinos, a estos caninos, y cómo uno empieza también a cambiar el chip y las rutinas también le cambian a uno. Es que cambia el estilo de vida de la familia. Yo creo que ahí va muy conectado con lo que tú decías, que uno empieza a educarse uno para poder compartir con ellos. Y hay algo muy importante que dices, Manu, y es la responsabilidad al momento de pensar en una mascota, porque como un hijo llegan, y si son difíciles, pues la idea no es devolverlos, sino que, bueno, exacto, cómo vamos a avanzar juntos, o sea, el perro conmigo, con toda la familia, con todo el núcleo, y para poder darles todo el amor. Pero esperen, que es que vamos a hablar de los regalos. Tenemos tres regalos, por si usted tiene mascota, si tiene perrito, entonces vamos a darlos el día de hoy aquí en Mi Parque, Tu Casa, 268-6033, y usted, las primeras tres llamadas nos va a decir, Llamen y yo les pregunto algo. O sea, no se preocupen. Aquí les hacemos como una pequeña evaluación si han estado pendientes de aquí en Mi Parque, Tu Casa. Por ejemplo, en el tema de las adopciones es muy importante también tener en cuenta cuando llega el perro a la casa, inmediatamente darle mucho cariño, empezar a darle muchos incentivos, o sea, mecatos que sean muy palatables, o sea, que le gusten mucho. Y con eso yo le puedo colocar al perro el nombre que quiera, ¿cierto? Por decir, se llamaba Pancho y yo lo quiero poner Beethoven, simplemente le digo Beethoven y le doy un premio muy delicioso. Happy se llamaba Eva. Y yo la adopté cuando tenía un año. Precisamente hoy está de cumpleaños, está cumpliendo 4 años. Happy birthday to you, 4 años, princesa. Muy bien, entonces, pero yo también quiero que hagamos como una prueba hoy acá. Entonces, ¿cómo hagamos pequeñito? ¿Qué podría yo decirle a ellos que me hagan caso? Así que es la primera vez que nos estamos viendo. Listo, este es el poder de mando, ¿cierto? Sí. Ya simplemente, si lo levantas, ella se va a sentar. Si tú le muestras la mano así, ella va a empezar a ladrar, ¿sí? En el caso de Molly. Ok, Molly. Happy, ven. Molly está ocupada. Happy. Entonces, hazlo con Happy. Ella no ladra, pero sí se sienta. ¿Y ahora qué hago? Ahí se sentó, tírale el juguete. Para ladrar. ¿Y? La mano. Muy bien. Muy bien, niñas. Molly, tú estabas ocupada, ¿sí ves? Happy, ven, suelta. Suelta. Muy bien, tenemos la primera llamada. ¿Desde dónde nos llaman? ¿Con quién hablo? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Mi nombre es Ivana Sánchez, de acá de Bello Cabañas. Uy, desde el norte del Valle de Aburrá, qué bueno que nos estás viendo. Bueno, me vas a decir algo que hayamos dicho ya aquí en el programa. Sí, sí. Que si tenemos un cachorro, si tenemos el personaje cuando llega nuevo a la casa, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para que se empiece a adaptar al hogar? Bueno, yo empecé, o sea, como controlarle la ansiedad, ¿cierto? Sí. Ha sido un poco más difícil la llegada de un familiar, pero ya a partir de eso, pues, gente desconocida, él sabe que, o sea, nosotros lo empezamos a enseñar con la motivación siempre de la galletica. Muy bien, así es. Muy bien, te vas a llevar ese primer premio que tenemos aquí en Mi Parque, de Tu Casa. ¿Y qué perrito tienes? Yo tengo un chihuahua. Ay, son loquitos, ¿no? ¿O cómo te ha ido? Loquísimo. Sí, una es loquito, pero muy juicioso y muy atento. Lo único que no he podido con él ha sido cuando lo sacamos a pasear y camina en dos patas. ¿Cómo así que camina en dos patas? De la emoción, no se ha podido controlar y ya tiene año y medio. Muy bien, precisamente vamos a hacer esa pregunta. Gracias por tu llamada, te llevas ahí el premio. Yo tenía esa duda porque tú dijiste, lo recibí de un año, entonces a ver, si a mí me llega un perro de 2 años, 3 años, ¿todavía lo puedo educar? Claro, hasta los 10, 11, 12, desde que la salud lo permita, se puede trabajar. La edad no importa realmente, porque lo importante es que el perro piense que debe hacer algo para poder obtener un beneficio, llámese comida, juguete o caricias. Pero sí requiere de más tiempo, perdón, Manu. No, es lo mismo. Maravilloso. Entonces, por ejemplo, para caminar al lado, que normalmente los perros tiran mucho, la gente se desgasta tratando de estar corrigiendo con la tradilla.
yo lo que hago es empiezo a caminar haciendo círculos como se hacen los caballos, uh-huh. y cada vez que mi perro me mira lo premio. Entonces siempre está caminando junto a la pierna y se lo voy cargando en el subconsciente. Cuando yo hago un desplazamiento normal, el perro va a estar siempre al lado de la pierna y va a estar mirándome todo el tiempo. 268-6033, línea telefónica para que se lleven ese otro regalito para su mascota. Happy está muy feliz, está muy contenta de estar aquí en mi parque de tu casa. Y ahí vamos a ver también un gráfico donde les damos algunos tips para que ustedes también vayan acompañando y introduciendo toda esta información para tener tener su mascota en casa. Vamos por el primero, Manu. ¿Trabajar un excelente foco o enfoque? Enseguida miramos la diferencia. Así es, utilizar comida muy palatable que sea muy gustosa para ellos, para iniciar los ejercicios, luego con juguetes y después con caricias. Y esta que me encanta, felicitarlos, utilizar tonos de voz muy agradables al perro, nada de gritos, ya nos lo decía Mauricio. Claro. Pero entonces sí, ellos sí reconocen cuando uno les habla, por ejemplo, yo a mis gatas, yo pues al gato, yo no les pego, ¿cierto? Sino que lo que hago es que aplaudo muy duro, ta, ta, y ellas automáticamente saben que eso es un regaño. Pero eso genera algo, y es que si vas a celebrar un cumpleaños en casa y empiezan a aplaudir, también se ocultan. Lo normal es utilizar sonidos guturales preventivos, por ejemplo, y mi perro ya sabe que la estaba embarrando. Se queda tranquilo y ahí la autorizo, ok, busca. ¿Sí? Muy bien. Ahora, si mi perro no me hizo caso, no. Hago ya un sonido de cuerdas vocales, mire la reacción. ¿Sí? Ok. Y si continúa, entonces ya la miro serio y le digo, ¿qué es eso? Y buscan a alguien que les pueda socorrer. Es. Redes sociales. Happy Dog Adiestramiento, Andrés Valencia H y Happy Spider HD. Muchas, muchas gracias. Y el de ellas, Molly Happy de HD. Me encanta, se nos acaba el programa. Muchas gracias por conectarnos. Recuerde que tenemos repetición a las 5 de la tarde y el programa todos los días en directo, de lunes a viernes a las 9:35 de la mañana, aquí en Telemedellín. Aquí te ves. Chao, chao.